Ubaldo Núñez es un barranqueño pensionado que ha tomado la decisión de lanzar su candidatura al Consejo de Barranca Bermeja con el fin de defender los derechos de la comunidad. Mi propósito es defender los derechos que pertenecen al pueblo de Barranca Bermeja, la ciudad y la humanidad. Defender el derecho del empleo, la salud, la educación, el embellecimiento de Barranca Bermeja, el embellecimiento de la humanidad y trabajar por todo lo que más se pueda en beneficio de este municipio. Ubaldo habló sobre qué lo impulsó a ser aspirante al Consejo Distrital de Barranca Bermeja e invitó a la comunidad a que lo apoyen este 29 de octubre para cumplir el objetivo. La cuestión de salud es que las clínicas que existen en Barranca Bermeja y el hospital se le dé un buen tratamiento a los pacientes que allí llegan, porque tengo conocimiento que a pesar que el gobierno viene pagando una suma a las empresas EPS, todas las entidades están dejando morir a los pacientes en las puertas de las clínicas, como también en el hospital. Entonces, y también se le viene negando cuando un paciente necesita un tratamiento de un especialista urgente, también se lo niegan. Nunca lo atienden, nunca lo mandan a ninguna parte y ese paciente fallece allí, porque no hay ningún doliente en Barranca Bermeja, que es la autoridad competente, que es la alcaldía, los concejales. No hay ninguno que defienda a estas personas. Entonces yo quiero entrar a defender a estas personas, que es la mano derecha de Barranca Bermeja. Usted debe marcar, como dice aquí, el número 15 y el lobo. Marcando el lobo no sale entonces del cuadrito y el número 15 no sale del cuadrito. Con eso usted ya me elige como un nuevo concejal, representante de todos los pensionados, de ustedes, familiares y los barranqueños. El candidato espera este domingo contar con el apoyo suficiente para lograr una curul en el Consejo Distrital y poder defender los derechos de los barranqueños desde allí.